¿Qué onda? No, era. Va. Idiota. Jaramar es un artista que nos ha demostrado que siempre tiene la capacidad de sorprendernos. No solo es artista plástica y gráfica, sino además es una reconocida cantante y compositora. Estamos en la Casa del Lago, en un paraíso llamado Ajijic. Y esta tarde, este día, vamos a recibir a Jaramar y quizás su proyecto más alternativo, Caída Libre. Te invito a que nos acompañes. ¡Qué vista esta, eh! No, bueno. Estamos en un lugar privilegiado. Jaramar, déjame todo de una vez. Alex, ¿cómo estás? Bien. Qué chido, gusto verlos. Hola. Diego, bienvenidos. Están en su casa, por favor. Ladies and gentlemen, Jaramar and Caída Libre. Pero tenemos una sorpresa extra. Así que quiero presentarles a ustedes a un virtuoso, joven, violinista ya reconocido aquí en la Ribera de Chapala, nuestro querido amigo Víctor García, para que se presente. You make me smile with my heart. You look so laughable. I'm falling. Oh than Greek. Is your mouth a little weak? Oh, when you open it to speak, are you smart? Are you smart? Oh, don't change it for me, not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. How each day is Valentine's Day. Don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. No está por demás comentarles que, bueno, Víctor no ensayó con el grupo, realmente fue una sorpresa que teníamos guardada. Sí le mandé la canción antes para que él se preparara, pero esta fue una presentación completamente nueva, ¿sí? Para todos, ha sido una gran experiencia. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sabes, de la Casa de la Luz. La pregunta primera es obligada. ¿Cómo surge Caída Libre? Por una ocurrencia mía, una necesidad de incursionar en un género que no había yo abordado profesionalmente y tenía que buscar aliados para eso. Cómplices. Cómplices. Y desde el inicio quería yo que fuera una alineación muy pequeñita para estar más expuestos y que fuera menos esperado, menos ortodoxo y que resultara interesante, que fuera una opción diferente, y así surgió Caída Libre, y por eso el nombre, porque como no sabíamos qué iba a resultar, era un proyecto en caída libre. Entiendo que entre menos músicos toca de a mayor escenario, pero al mismo tiempo el reto es más difícil. ¿Cómo se da esta situación de tener que cubrir un escenario completo con pocos músicos y por lo minimalista de la música, pocos acordes? Bueno, al menos en mi experiencia, cuando yo iba empezando a tocar ya profesionalmente y a dedicarme en serio a la música, yo siempre pensaba que a mí se me decía que entre más músicos incluyeras era mejor, y mientras ensambles más grandes era mejor. Esa era mi percepción del tocar en escenario. Pero ya después te das cuenta que no, o sea, que cualquier ensamble es perfecto si los que están ejecutando lo asumen así. Bien. Escogiste músicos muy hiperactivos. De repente los vemos en diferentes proyectos y con ideas nuevas, etcétera. ¿Cómo es que se puede lograr un proyecto así con gente tan activa en el mundo de la música? Pues es que es lo padre también de Caída Libre. Es el único proyecto en el que yo estado, que es libre de tu ejecución, ¿no? Que claro, sigue cierta estructura y ciertos acuerdos, pero bueno, el propósito también del grupo es que tu ejecución sea libre. Entonces es demandante de otras formas, más que de tiempo, es demandante de tu interpretación y tu forma de, pues sí, de abordar tu propia expresión, tu propia forma de expresarte. Entonces sí, no es tanto cuestión de tiempo, es padre. A mí, en mi caso, te digo, me permite hacer cosas más libremente que en otros proyectos. Bien. ¿Cómo es un ensayo promedio o un proceso de recomposición de la música típico de Caída Libre? A ver, Diego. Bueno, pues en los que yo he estado presente... Que son en su casa, además. Son momentos que no estoy yo consciente de que está siendo ese momento, ¿no? O sea, es un momento con Alex en la guitarra, con Jaramar, en que de pronto empiezan a bajar sonidos, notas y se van quedando, ¿no? O sea, ¿tendremos la oportunidad de escuchar composiciones propias? Hay una sola composición, una sola canción original que tenemos puesta, pero yo creo que eso es un camino. Si pensáramos en grabar otro disco, yo creo que sí sería importante que fuera un disco dedicado a la música original de Caída Libre. Y yo creo que otro objetivo que sería muy importante y que es muy importante para nosotros como artistas escénicos es tocar en mayor cantidad de escenarios posible, ante todo tipo de públicos exigentes, distintos, porque la reacción del público te alimenta y te dirige, es un referente que necesitamos como para mantener un nivel, pues, de excelencia, de expectativa, de renovación. Bien, pues yo creo que decirles que para nosotros ha sido un placer y un verdadero honor estar aquí con ustedes, recibirlos y sobre todo escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Tratar de poner un estilo a tu música resulta básicamente imposible, ¿no? Creo que por lo que tengo entendido, tus orígenes musicales están en la Edad Media. Fíjate que no. ¿No? Yo descubrí la música medieval por pura casualidad, por accidente y por gracias a un amigo mío que me introdujo a la música antigua. Yo lo que crecí oyendo fue música tradicional mexicana y música popular mexicana. Mi trabajo plástico era eso que hacía yo en solitario, en una búsqueda hacia adentro, y la música es lo que hacía con otros y hacia afuera, hasta el momento en que empecé a componer. Porque cuando empecé a componer, mis canciones hablaban de lo que yo pintaba. Fue el momento en que se encontraron. También impulsada por mi papá, y a los 19 años me fui de México a estudiar diseño en Europa, y desde entonces no regresé a casa de mi familia. Bueno, yo iba a estudiar diseño, pero ya cantaba. Ah, porque hubo otra escuela. Mi abuela, la mamá de mi papá, que a los 9 años dijo, ella tiene buena voz, tiene facultades. Di que vienes de allá. No sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. No, la música antigua llegó porque un amigo de mi padre, cuando yo llegué a Guadalajara, que era director de teatro, montó una obra de Ramón del Valle-Inclán, de teatro clásico español. Y de ahí empecé a meterme más y más en la música antigua, en la música medieval, y el mundo de la música medieval en México me adoptó. Así llegó. Y de ahí hasta el jazz, que es quizá como tu proyecto más joven. Sí. ¿Cómo es esa aventura? Que no sé del dolor, que triunfe en el amor y que nunca he llorado. Después abordé las músicas tradicionales mexicanas en versiones muy personales y después empecé a componer. Estaba yo en eso cuando dije, a ver, ¿qué espacio nuevo puede enseñarme, ampliar mi horizonte? ¿Qué pasaría si me atreviera a incursionar en ese mundo tan celoso del jazz mexicano, ¿verdad? Del jazz en México. Entonces me atreví. Así fue como un proyecto de puro disfrute de una música que que me encanta y que yo sentía que le iba a añadir libertad a mi interpretación. Preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé del amor y que nunca he llorado. Muchas gracias. Thank you so much. Clouds built up in the sky, I too Oigan, fue un verdadero placer tenerlos aquí. Esta es su casa y espero que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias por todo. Bueno. Ha sido un gran gusto. Igualmente. Muy bien. Alex. Muchas gracias, Santiago, por la hospitalidad. Estuvo muy bonito estar aquí. Fue la experiencia para nosotros maravillosa. Te van con cuidado. Bien. Hasta luego. Adiós. Espero que hayas disfrutado esta sesión. Yo soy Santiago Baeza y tú acabas de ver y escuchar Sonidos del Lago. Nos vemos en la próxima. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé del amor.